Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén pasando un buen día. Hello everybody, hope you guys doing good. We have another video right here. This time we have a $40 session, a $20 million, 5 million extravaganza and the Golden State Riches. En este día traemos una sesión de $40 con dos boletos de 20, uno de 5 millones de extravaganza y el Golden Riches. Vamos a decir un poco sobre las reglas. So we're gonna go for the rules a little bit. On right here on this game, you're gonna look for your winning numbers to your numbers and win the corresponding prize. Also, you're gonna look for the 10x, 20x, 50x, or the 200 burst symbol. You automatically win 200, or the win symbol. You win all these prizes right here. Aquí vamos a buscar, estos son tus números ganadores. Tienes que salgan aquí en tus números. Cualquier número que salga de estos acá, ganas el premio correspondiente. También estamos buscando el 20, 10x, 20x o el 50x. Y el símbolo de 200, que ganarías $200 automáticamente. O la palabra win. Cuando sale esta palabra, ganas todos estos premios. We have ticket number 14. Tenemos el ticket 14. En este bonus, we have to match 3 like symbols to win the corresponding prize. Also, if you get the $100 burst, you win $100. En este de bonus, tenemos que tener tres símbolos iguales y ganan el premio correspondiente que aparece aquí. Y también si sale el número 100, gana $100 automáticamente. Las probabilidades de ganar en este ticket es de 1 de cada 375. Es igual ticket o premio. Y son 200 mil por año por 25 años si te ganas el premio mayor, o 2.900.000 dólares. So the odds of winning is 1 in 3.75 for prize or cash prize. They're both the same. You have a 25-year payment of $200,000 per year if you win the jackpot, or a lump sum of $2,900,000. On this one, en este, it's a little bit different. Es un poco diferente. You have to match your number with the winning number. They have to be the same and win the prize. You have 21 chances, and you're also looking for the 2x, 5x, 10x, or 20x. And on the bonus, you have to like two symbols the same and win the corresponding amount. En este tienes que los dos números que sean iguales y ganas el premio correspondiente. Tienes 21 chances. También estás buscando por el 2x, el 5x, 10x o 20x. Si te salen cualquiera de estos, ganas, dependiendo cuál te salga, lo multiplicas por eso en tu premio. Aquí tienes que buscar dos símbolos iguales y te ganas el bonus correspondiente. Este es el ticket 29, es el último ticket del libro. So we have ticket 29, last one on the book. The chances of winning, it's 1 in 3.04 for ticket, and 1 in 4.37 for any cash prize. And same thing as the other one, is $200,000 per year for 25 years, or a lump sum for $2,900,000. Y pues las probabilidades de ganar es una de 3.04 del premio de ticket, o si es mayor del premio del ticket es una de 4.37. Y es un pago de 200 mil por año por 25 años, o un solo pago de 2.900.000 dólares. So we're gonna start with the 5 million extravaganza. Vamos a empezar con el de 5 millones extravaganza. Vamos a empezar con los bonos acá abajo. We're gonna start with our bonus on the bottom. Tenemos una barra, bar, 7, and a horseshoe, nothing.
Nada hasta ahorita. Money bag, crown, and a diamond. Una bolsa de dinero, un diamante y una corona, eso no hay nada. Money bar, I mean a bar, 7 and 7, so nada aquí tampoco, 2 7 y una barra de oro. Otra barra, diamante y otro diamante. Bar and 2 diamonds, nothing. Horseshoe, clover and diamond. So herradura, un trébol y un diamante, nada. Bar, dos barras, si sale otra barra sería el premio mayor, and a 7. It was close. One day. 7, horseshoe, el 7 y dos cerraduras, nada. Clover, si sale otro clover, son, si sale otro este trébol serían $50. Diamond, nothing. Crown, clover, and clover. So nothing on the bonus, nada en el bonus. Vamos a buscar los multiplicados. We're gonna search for multipliers or any symbols. 4, 4, 37, 37, 7, 7, 25, 39, 39, 9, 9, 19, 19, 3, el 3. 1, el 1, 26, 26, 34, 34, 42, 33, 33, 18, 28, 28, 22, 22, 11, 41, 46, 46, 16, 16, last row, la última línea, number 6, el 6, number 12, 12, 44, 44, 5, 5, and 23, 23. So no symbols and no 200 bursts. So no agarramos ningún símbolo. Ahora vamos a buscar los números ganadores. Winning numbers are 15. I don't see no 15. No, no miro el 15. 8, el 8. No, no hay 8. 27, 27. Nope. 35, 35. Tampoco. 21, 21. No, no 21. 14, 14. Tampoco. 32, 32. Tampoco. Last number, el último chance. 13, 13. No,
En este ticket no tuvimos suerte ahora. So no luck on this ticket. We're gonna move to the next one. So no tuvimos suerte en ese, so vamos a empezar con el otro. A ver qué suerte nos toca. Y vamos a empezar con los bonus. We're gonna start with the bonus. So we have a moon and a candle. Nothing, nada. Gift and a cake. Nothing. Orange and a bill. Naranja y dólares, nada. Melon and piggy bank, nothing. The last one. Pot of gold and a diamond. So no luck on the bonus. No tuvimos suerte en el bonus ahora. Vamos a empezar con nuestros números. A ver qué nos ganamos. 38 and 48. Nothing, nada. 54, 46. Tampoco. 15 and 14. That was close. Todo muy cerca. Pero no, hasta ahorita nada. 36, 13, 36 y 13, 27, 21, 27, 21, 12, 28, 12 y 28, 44, and 1, 44 y 1, 55, 11, 55 y 11, 17 and 51, 17 y 51, 33, 29, 33, 29, 19, 18, 19 y 18, 6 and 34, el 6 y el 34, 35 and 3, 35 y 3, 4 and 32, el 4, 32, 9 and 42, 9 y 42, 26 and 23, 26 y 23, 58, 47, 58, 47, 43, and 57, 43 y 57, 52, and 45, 41, 31, la última chance, last chance, 25, and an 8. So no luck on today's session. So we didn't find anything on this ticket or the family and extravaganza. So today was a losing session, but we're gonna keep trying, see if our luck changes next time. And please like the video, subscribe and comment, and just let me know how you guys like the video. If it's fine doing it both English and Spanish, please let me know. Pues hoy en día no tuvimos chance con ninguno de los dos tickets, pero le vamos a seguir intentando a ver si más adelante nos encontramos un premio mayor. Y pues sí, no se olviden de suscribirse, de darle like al video, de comentar y de háganme saber si les está gustando así como le estoy haciendo de en inglés y en español, a ver si les está gustando así o si no más me quedo con uno, ya sea español o inglés, háganmelo saber.
Y pues muchas gracias, que se la pasen bien y hasta la próxima. Thank you very much, have a good day, and we'll see you soon. Bye. Adiós.